Ofrecemos ese Santo Rosario por la Santa Iglesia, por sus intenciones y por las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija bien amada de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios luminosos de Santísimo Rosario, en el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Segundo misterio luminoso contemplamos, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el tercer misterio luminoso contemplamos el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio luminoso contemplamos la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Misa. Por el cumpleaños de Celina, Alison, Patricia, Roberto. Acción de gracias a la Virgen María. Por la salud de Padre Hugo de Jesús, Padre Manuel Cueto y Elizabeth. Nicolás, Raúl, Pedro Juan, familia Vázquez, Barreto, Lidia, Virgilio Ramón, Natalia Cecilia y familia, María Francisca y familia, Leticia Lorena, María, Gloria, Nancy, Graciela, Analía,
familia González Gamarra, familia García Gamarra, familia Melgarejo García, familia García Silvero, Carlos Osorio Ramírez, Ñaqui López, Aldo Dure Olmedo, Miguel Ángel, Padre Miguel Ángel, Zoraida Delgado, familia María Báez, Narciso Morínigo, Gladys, Julia y Julia Alejandra, personal de blanco y enfermos afectados por esta pandemia, difuntos, Ifigenia Ramona, Ada Solalinde de Romero, Sixto Miriam y Ramón, Giovanna Sorbelo, Herbert Jiménez, Aníbal Bogado, Petrona, Concepción, Antonio, Edilberto y Octavia, Carlos López y Ludgarga Mella, Crescencio, personas fallecidas en esta pandemia, benditas almas del purgatorio. Otras intenciones por Lourdes, conversión de Sergio y familia, para que lleguen buen nacimiento y nacimiento de Matías, por México y por la comunidad de las adoratrices en Hermosillo, por María Maldonado, que se encuentra, por María Maldonado. Aguardamos el inicio de la Santa Misa. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La búsqueda de la perfección significa no solo abrazar la verdad o practicar la virtud, sino hacerlo con pulcritud, con excelencia, con belleza.
El Señor lo colmó del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revistió de su gloria para que anunciara su palabra en medio de la iglesia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, bienvenidos para esta Santa Misa. Ofreceremos por todas las intenciones que hemos acabado de leer, cada uno de ustedes que nos envían cada instante. Y de manera particular pidamos por nuestro país, aquí en Paraguay, donde estamos celebrando, por el paz, por el fin de pandemia y sobre todo por la liberación de Oscar Denis, que en ese momento se encuentra secuestrado. Vamos a pedir en esta Santa Misa para que pronto pueda tener su libertad. También por nuestros amigos de Bolivia que nos asisten en ese momento y todos aquellos que nos están acompañando de distintas partes del mundo. Tengamos bien presente en esta Santa Misa que todas las gracias que ustedes están pidiendo serán colocadas sobre este altar. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe de tu iglesia otorgaste a San Roberto Bellarmino sabiduría y entereza admirable, concédenos por su intercesión que tu pueblo se alegre de profesar íntegramente esta fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré,
Viviré para publicar lo que hizo el Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdonó poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mis queridos hermanos, hermanas, en este día jueves, la Santa Iglesia nos invita a reflexionar estas lecturas, tanto la primera lectura, el Evangelio, Salmo, todo realmente es maravilloso. Fíjense esta pregunta que el mismo Jesús hace a Simón el fariseo, quien invitó a Jesús para cenar. Jesús le dice: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Entonces, nuestro Señor le hace una pregunta. Nuestro Señor es invitado en su casa. Fui invitado oficialmente. Por lo tanto, era un convite.
Y estaba todo preparado, la mesa, habían comensales, habían personas. Y Jesús le da este ejemplo, esta parábola de prestamistas que tenían dos deudores. Y al final, nuestro Señor pregunta, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Y la respuesta de Jesús, has juzgado bien. Ese es el punto que nosotros hoy debemos tener en cuenta. Has juzgado bien. Todo ser humano, mis queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de la naturaleza humana, como yo que estoy hablando aquí, ustedes que me están escuchando, todos somos, pertenecemos a la naturaleza humana y por lo tanto una naturaleza privilegiada que dentro de la creación no solamente tiene una participación de la naturaleza criada por Dios, que participamos, tenemos minerales, vegetales, tenemos algo de animales y sobre todo lo que nos distingue del ser humano, de los animales, es que nosotros tenemos razón. La razón es un facultativo, es una facultad que Dios puso en los hombres para elevar a los hombres encima de toda la creación. Y además Dios colocó en el hombre un espíritu, una alma que es espiritual y por lo tanto nos une al rango de los ángeles. Por lo tanto, el hombre, como dice Santo Tomás de Aquino, es un microuniverso, pues toda la creación que existe, todo lo que Dios creó, existe en nosotros que somos su creación, por lo tanto, una creación perfecta. Y lo que más nos distingue, lo que más nos asemeja tanto a Dios y al mundo sobrenatural, es justamente esa facultad, esa calidad que Dios puso en nuestra vida, nuestra alma, que es el razón. Razón es lo que nos hace, después de ver una cosa, juzgarlo. Pues Santo Tomás también dice, el condición que todo ser humano tiene, por lo tanto, él ejerce esa condición, es el ve las cosas y después de ver las cosas, él juzga. Por lo tanto, un juicio que se emite después de haber visto algo. Y según el juicio, después de haber juzgado, él va a proceder, va a actuar según el juicio. Por lo tanto, lo más importante es juzgar. Y aquí Jesús dice que el hombre había juzgado bien, mas no había juzgado según la sabiduría de Dios. Él había juzgado las cosas según el criterio humano, según el parámetro humano. Y por lo tanto, es tan importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestro juicio humano nunca va a estar a la altura y mucho menos a lo que Dios juzga, a lo que Dios piensa. Y por eso nosotros siempre debemos tener esa condición de pedir a Dios que nuestros juicios sean según juicios de Él. Y reconocer que somos concebidos en pecado y por lo tanto seguramente nuestro juicio va a fallar. Así como falló el juicio de Simón. Simón juzgó a esta mujer pecadora con ojos humanos. Y entre tanto Jesús lo responde diciendo que como ella hizo todas las cosas perfectas, como tú, Simón, debería haber hecho, siendo que fui invitado en su casa, y no hiciste. ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón! ¡Qué humillación a este hombre, Simón, que no hizo lo que debería haber hecho, siendo quien él estaba invitando, es nada más, nada menos, a maestro, o sea, al Jesús, que es Dios. Esta actitud, mis queridos hermanos y hermanas, muchas veces repetimos en nuestra vida. Nosotros tenemos un vicio
de juzgar las cosas según las apariencias humanas. Y nos cuesta, nos tenemos pereza de esperar y ver las cosas según los ojos de Dios. Y cuántas veces, cuando nos juzgamos las cosas según los ojos humanos, cuántas veces damos cuenta de que son erróneas, que son erradas y que no tienen el verdad como tal estamos pensando. Fíjense, mis queridos hermanos y hermanas, es muy importante. Primero, hay que pedir la gracia de ver las cosas como son. Muchas veces nos vemos errado también. Entonces, desde el inicio nuestro juicio va cerrado. Y después de ver las cosas, nosotros tenemos que juzgar según el criterio de Dios. Conocemos tantos la historia de los santos que según los criterios de los hombres fueron juzgados mal. Veamos la vida de Santa Juana de Arco. Cómo ella fue condenada injustamente por los ojos humanos y fue quemada en una hoguera. Vemos dentro de poco, estamos festejando la vida de San Pío de Pietrelcina. Cómo él fue juzgado erróneamente por los mismos, por los suyos, en su entorno, de tal manera que le prohibieron inclusive la facultad de confesar y tener contacto con las personas que tanto bien que le hacía. Todo eso, mis queridos hermanos y hermanas, es fruto de un juicio que es mal juzgado. Y nosotros tenemos que tomar cuidado de no precipitar en nuestro juicio, siempre tomar distancia, siempre esperar, siempre pedir sobre todo la gracia de Dios para que Él nos ilumine, para que podamos juzgar bien. Y después de haber juzgado bien, actuar según el juicio que Dios nos da, según la gracia que Él nos da, y por lo tanto, así la acción también será según la voluntad de Dios. Entre tanto, Simón, aquí el fariseo, no juzgó según los criterios de Dios y más bien condenó a esta mujer. Y Jesús lo exalta y lo pone en lo más alto, con el ejemplo de que ella amó más do que Simón. Fíjese, esta mujer entró en la casa de un fariseo. En aquel entonces jamás podría entrar una mujer así, rompiendo todos los protocolos, rompiendo inclusive la dignidad que ella tenía de la mujer y además siendo pecadora, aparecer públicamente así. Y además rompió un frasco de perfume más caro que existía y hacía ese gesto de amabilidad, de bondad, de cariño y sobre todo de adoración. Simeón no hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque él tenía un juicio humano y veía a Jesús con ojos humanos y veía a Jesús también como un pecador. Pues, como dice, si él supiera quién es esta persona, no hubiese recibido. Por lo tanto, según el juicio de Simón, si Jesús recibió un pecador, él también es un pecador. ¡Qué bajeza, qué diminutivo de la persona de Jesús! Nosotros debemos ser como esta mujer, ser como nuestro Señor nos dice. Tenemos que tener mucho amor. El amor no tiene límites. El amor, sobre todo, no tiene miedo y mucho menos tiene el respeto humano. Cuando nos tratamos de hacer algo por amor a Dios, tenemos que hacer sin miedo. Y así combatir este pecado del juicio erróneo, que es nada más, nada menos el orgullo. El pecado del orgullo que lleva a la persona a juzgar mal, de ver los defectos en la persona que no lo tiene y sobre todo condenar a la persona inocente. Hoy, más do que nunca, tenemos que pedir esa gracia de humildad, pues es en la humildad que nosotros brillaremos la luz de la verdad. Quien no es humilde, jamás va a tener la gracia de ver la verdad. Quien no es humilde
no va a ver ni siquiera las cualidades de los otros, y mucho menos la acción de Dios que hay en los otros. ¿Y cómo debemos combatir ese orgullo? ¿Cómo debemos hacer que nuestro orgullo que todos tenemos sea aplastado? Antes de nada, amando. Amar con fervor, amar sin reserva, amar sobre todo con entusiasmo. Y segundo, hacer que la persona que nosotros amamos sea puesto en la elevación. Debemos proyectar a la persona que nos amamos. Y nunca debemos proyectar a nosotros. Porque el gran pecado de la persona que es orgulloso siempre quiere proyectar a uno mismo. Aunque él quiere amar a Jesús, junto a Jesús él quiere aparecerse como el mejor que ama a Jesús. Y eso no debemos hacer nunca. Debemos desaparecer, debemos escondernos, debemos ser humildes, que Él brille y no yo. Doctor Plinio, nuestro fundador, él cuenta cómo él combatió en su vida, cuando era joven, esa tentación del orgullo. Porque el orgullo tiene muchas facetas, tiene muchas maneras de aparecer. Una de las maneras de aparecer es, como dice, es aparecer, es estar delante de los ojos de todo el mundo. Que todos me aplauden, que todos me alaben, que todos me digan que soy un maravilla. Y doctor Pino, cuando fue diputado, él fue nombrado, elegido con mayores votos, votos más numerosos de aquel entonces, joven de 24 años, cuando él llegó a la asamblea para tomar pose de su silla. Antes de entrar, desde lejos él veía un gran desfile, los soldados marchando, desfilando y también haciendo continencias. Y doctor Plinio sintió en sí ese homenaje para él y sentía en sí ese deseo de que él va a estar puesto en el centro de los acontecimientos. Inmediatamente hizo una acción, un acto de reyección, rechazó esa atención que todo el mundo le daba a él. Interiormente decía: Señor, ese es para usted, para tú, es para tu gloria, no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y así cruzó toda la filera de los soldados que hacían reverencias, continencias. Él interiormente estaba diciendo: es para vos, Señor, es para vos, es para vos. O sea, dando gloria a Dios y no llevando esa gloria para sí. Si nosotros hagamos eso día a día en nuestra vida, haciendo que, antes de nada, Dios sea puesto en el centro de nuestras convivencias, en nuestras actividades, y además promoviendo a los otros, colocando a los otros en el centro, que otros reciban los aplausos, que otros reciban atención, y que yo esté puesto de lado, ahí estoy practicando la humildad. Ahí estoy practicando como esta mujer a los pies de Jesús, atrás de Jesús, no siendo visto por nadie. Seamos así y pidamos esa gracia en ese día. Ahí brillaremos verdaderamente luz de Cristo en nuestra alma. Ave María Purísima.
de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de San Roberto Bellarmino, que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado, sí, sí. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recibe la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y lleva a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Efigenia, Ramona, Ada, Aníbal, Nicolás, Julio, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que medita la ley del Señor de día y de noche da fruto a su debido tiempo. Aleluya.
y no permitas que yo te abandone. Si es necesario, quíteme la vida, pero no quiero jamás pecar para volver a ofenderte. Así sea. Oremos. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Roberto Bellarmino reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos que nos asisten, nos acompañan en Santa Misa. No dejen de enviar sus intenciones, rezaremos siempre. Y también no dejen de rezar por los heraldos y los sacerdotes y en fin, toda la misión y evangelización que nos toca. Saludos y no dejen de compartir y hacer que todos participen de esta Santa Misa. Ahora le doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella fue, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La búsqueda de la perfección significa no solo abrazar la verdad o practicar la virtud, sino hacerlo con pulcritud, con excelencia, con belleza.